Saludamos al ingeniero Edgar Aguirre, jefe político del Cantón Girón, a quien hemos invitado y a quien agradecemos por aceptar esta entrevista para tratar sobre este tema de seguridad que, como veíamos en la información anterior, tiene preocupación, mantiene preocupados a un sector de la ciudadanía, principalmente del área rural, quienes dicen sentirse afectados por cuatreros que están desde algún tiempo merodeando y perjudicándoles. Ingeniero Aguirre, usted que pudo estar durante la audiencia que se dio el día viernes y también pudo observar la presencia de personas de Girón, de Portete y de Tarqui, manifestándose, pidiendo que se, de alguna forma, las autoridades hagan algo más sobre para proteger sus bienes. ¿Cuál es la apreciación que tiene sobre este caso, ingeniero? Muy buenas noches, periodista. Un saludo cordial a toda la ciudadanía del Cantón Girón, a todas las comunidades, a todas las personas que nos están viendo. Verdaderamente, no fue la reunión que hemos tenido únicamente el día viernes. Nosotros hemos estado a largo de estas 2 o 3 semanas, hemos estado trabajando, hemos estado coordinando con todas las personas perjudicadas. Es por eso que hemos tenido la visita de personas de la Victoria de Portete, hemos tenido la visita de personas de Cañar, hemos tenido la visita de personas de aquí, de Girón. Creo que no existe una sola comunidad, señor periodista, que ha sido visitada por los dueños de lo ajeno. Es por eso que nosotros hemos podido coordinar con todos ellos y hemos, creo que, acompañados de todos los perjudicados, nosotros hemos tenido reuniones con el señor juez, con el señor fiscal, con la policía, con la comisaría. Nosotros tenemos que dar ya un paro de todo esto que está sucediendo en el Cantón Girón y alrededor de nuestras comunidades. Son efectivamente, bueno, de lo que se conoce, al parecer serían así pocos casos, pero ya viendo la concentración mismo que se dio el día viernes y conversando con las personas, uno se puede distinguir que es otra realidad, e incluso otra realidad a la que se nos manifestó durante el informe que hizo la policía hace un mes, mes y medio, en la cual los índices delictivos era bastante bajo, según decía el jefe de la policía, el teniente Robin Zambrano. Sí, Robin Zambrano. Ya. Dista mucho lo que él manifestó con la realidad que hay, ingeniero. Bueno, verdaderamente, señor periodista, los días que nos han visitado en la comisaría, en la jefatura política, fue mínimo, fue muy pocas personas. Pero en realidad nosotros el viernes pudimos ver que fueron de 150 a 200 personas los perjudicados. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos, yo conversé con ellos y nos dijeron, no, ingenieros, que nosotros no podemos poner la denuncia. ¿Por qué no ponen la denuncia? Simplemente porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? De reclamar lo que es de ellos. Lo que es de ellos, si ellos están trabajando, están protegiendo, están cuidando sus ovejas, sus ganados, se levantan muy pronto y tienen miedo de reclamar o de poner una denuncia porque un día llegaron y desapareció sus cabezas de ganado especialmente. Mire, yo estos días, en el momento que supe de que a un señor de aquí del Cáñaro se le perdieron 4 cabezas de ganado, inmediatamente yo me comuniqué con otras autoridades del sector, con la Victoria del Portet, con el teniente político de allá. Comencé, hablé, pregunté, a ver si es que no existía algunos animales que encontraron. Pues verdaderamente nosotros a los 2 minutos pudimos localizar, saber dónde se encontraban los animales de ellos. Con mala suerte o con buena suerte también del señor fue que de las 4 cabezas de ganado que se les había perdido, solo reconoció una, ¿no es cierto?, porque tenía su vacuna y a base de, bueno, tuvimos que realizar muchos trámites para poder recuperar la vacuna. ¿Por qué? Y justamente se le hizo un poco largo porque no puso la denuncia. Pregunté al señor, bueno, ¿y por qué no puso la denuncia? Es que, ingeniero, tenemos miedo. Yo no sé por qué deben tener miedo de personas que vienen de otras partes. No son personas de aquí. Ahora, ingeniero, también la falta de
denuncias que se manifiesta y que las personas que me han comentado que en realidad no ponen denuncias, es por otro motivo también, dicen que las exigencias por parte de las autoridades. Mencionaba el señor, y que veíamos en el video, de que se les exige testigos, se les exige fotos. Entonces, lo lógico que decía el razonamiento del señor, dice, si hubiera testigos, a lo mejor ya no se da el robo. Tiene toda la razón. Si alguna persona está viendo, como pasó el día martes 26, que hubo testigos porque estuvieron cuidando su propiedad, estuvieron cuidando sus ganados, pues hubo testigos porque ellos pudieron ver lo que se estuvieron sacando de su propio territorio, sacándose un toro, ¿no es cierto? Claro, tienen toda la razón de decir, si es que buscan testigos, y si existe una persona que ya ve que están subtrayendo algún animal, pues ya tienen, que ya enseguidita hacen el llamado, la atención, ahora que es muy, muy sencillo, llamar al 911 de cualquier celular, ¿no es cierto? Para poder comunicar el 911, pues se comunica con la policía o con nosotros, estamos alerta para comenzar a trabajar y ayudarles a los perjudicados. Pero, ¿y cómo hacer entonces si es que alguien se despierta, va a su hato y falta ganado? Eso es lo que ha pasado, señores periodistas, pero mire, nosotros ahora vamos a trabajar, pues vamos a trabajar con la fiscalía, vamos a trabajar con la policía, donde nosotros tenemos la obligación de comenzar a visitarles, socializar nosotros en las comunidades, en las diferentes comunidades, especialmente con los líderes comunitarios. Primeramente con ellos tendremos una reunión y luego nosotros, cada líder comunitario tendrá la obligación o tendrá que dedicarse a formar su brigada barrial o su brigada comunitaria. Es la única manera nosotros de trabajar en esto y tenemos el asesoramiento, nos ayudará a todos ustedes le conocen al ex comisario de aquí el Cantón Girón, a Luis Homero Calle, que es el jefe de seguridad de la provincia, ¿no es cierto? Entonces con él nosotros vamos a trabajar, ya hemos tenido un acercamiento con el señor Calle para poder nosotros trabajar y ayudar a las comunidades justamente formando estas brigadas barriales y las brigadas comunitarias, que existe la policía donde se dedica a trabajar con las comunidades para ayudarles y apoyarles en todo esto. Ahora esta planificación se lo viene haciendo, realizando, planteando desde hace mucho tiempo. También es cierto que la propia ciudadanía somos de un momento que hay un robo, nos organizamos, estamos alerta, que vamos a formar las brigadas, todos parecemos organizados. Pasó una semana, cada quien ya no cumple dentro de las brigadas. Y también de las autoridades existe un descuido también. Es decir, como que nos están midiendo el pulso los antisociales. Se dan el golpe, unos días dice, ya se les pasa a todos y volvemos a lo mismo. Y no estoy hablando solo de autoridades, reitero, la ciudadanía también estamos inmersos en esta falencia. Tiene toda la razón. Pero estoy muy poco tiempo, usted, señor periodista, está aquí en mi cargo. Usted debe recordar en años de anterior estuve en la jefatura política y con el comisario justamente que es Luis Homero Calle, que me acompañó cerca de 3 años, pues limpiamos Girón nosotros. No tuvimos estos problemas. Al inicio sí lo tuvimos, pero después nos veían a nosotros por todo lugar, en todas las comunidades, trabajando. Les soy muy franco, no hemos formado las comunidades barriales ni comunitarias. ¿Por qué? Porque nosotros conjuntamente con la policía salíamos y realizábamos los operativos todo el tiempo. Entonces, no es de que ahora estoy muy poco tiempo y que estamos esperando, hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que realizar, pero esto es de que nosotros, esta semana mismo, hoy, íbamos a tener una reunión ya con los de la comunidad de Zapata que me pidieron que les para comenzar a formar. Estuve realizando mis trabajos en la gobernación, no lo pude acompañar, pero yo creo que el día de mañana vamos a ponernos de acuerdo con una señora que está en pie. Esta señora es digna de felicitarle a María Tenesaca. Ella, sin miedo, reuniendo a todas las comunidades, oiga, ella es la que ha invitado, la que ha puesto en alerta a todos estos problemas que hay. Con ella nosotros vamos a trabajar, con ella nos va a acompañar para formar
las brigadas barriales de todas las comunidades. Ingeniero, en algún caso similar que también tocábamos hace algún tiempo, se manifestaba de el tiempo de demora que a veces la policía lo usa para llegar a una emergencia. La justificación era de que el lugar donde es sede de la policía en San Juan de Pambadel está muy distante y que ello hace que haya mayor tiempo de respuesta a una emergencia. Para ello se planificó un nuevo espacio ya en el centro cantonal de Girón. Y este espacio, no sé el nombre técnico, cómo se lo denomina, pero justo durante la intervención del señor alcalde, cuando estuvo el vicepresidente hace una semana, unos días más, él manifestó sobre esta problemática de la inseguridad que existe en Girón. El señor alcalde manifestó eso. Pero sin embargo, no sé si se olvidó o se les pasó, no hubo respuesta por parte del ministro en este caso de la seguridad en el Cantón Girón. Bueno, yo pienso que no debe haber una respuesta, sino verdaderamente nosotros tenemos conocimiento, son los UPCs. Ya. Que en todo el país no se va a construir UPCs. Un UPC más centro durante no sé qué tiempo, ¿no es cierto? Pero no se va a construir los UPCs. Pero mire, usted me llamaba y me decía de que en el tiempo que hacen un llamado alguna persona para que la policía, el tiempo que se van a demorar porque están aquí en Bambadel, no debemos pensar, porque esa es la base, ¿no es cierto? Pero cada policía, los patrulleros deben estar realizando sus operativos, sus recorridos. Ellos están siempre en circulación. No hablamos que están en un círculo, ¿no es cierto? Pero siempre debe estar visitando las comunidades en la vía principal y todos los lugares. Y si nosotros hacemos un llamado al 911, directamente se va a comunicar con uno de los patrulleros que está en operativo y vamos a llegar mucho más pronto al lugar donde que existe cualquier problema. Bueno, eso justamente es lo que se aspira, que se dé una respuesta en menor tiempo. Y también de que exista una respuesta también de parte de la ciudadanía. A veces vemos que algo anormal está ocurriendo y no somos capaces de denunciar también. Hay que denunciar. Y mire, y eso que valga la pena poder recalcar, mire, el operativo que realizaron, la detención de estas dos personas el día martes 26, pues la policía se encontraba recorrida en la vía principal, en la Girón Pasaje, ¿no? Si este es el llamado que lo hicieron al del 911, en 4 o 5 minutos ellos pudieron estar en el lugar, comodidad, conversar con los de la comunidad en 1 minuto, oiga, y en tan poco espacio de 1 kilómetro, 2 kilómetros pudieron detener, porque si es que esto daba mucho más tiempo, a lo mejor ellos escapaban, no se les volvió, no se sabía de que ellos estuvieron cometiendo el error, ¿no es cierto? El robo del toro. Ya, las personas fueron sentenciadas. Bueno, eso ya el juez sabe juzgar. Cualquier persona que venga, que sea detenido por cualquier cosa, estará en manos del fiscal. El fiscal tiene sus policías judiciales, ellos sabrán cómo investigan y poner a manos del juez y el juez. El juez es la persona que los va a dar su respectivo castigo, pues no. Yeah. Ingeniero Aguirre, ahora en el antecesor suyo de la jefatura política, el señor Rodrigo Garzón, ahí se planificó la activación mediante los celulares de los botones de pánico. ¿Se ha cumplido eso? ¿Tiene usted conocimiento? ¿Se ha dado a lo mejor seguimiento a este proyecto? Bueno, este es un proyecto muy bueno, pero no se lo ha dado, señor periodista. No se lo ha dado y es excelente porque es el botón de seguridad, ¿no es cierto? Claro, nosotros aquí en Girón ya tenemos 4 cámaras, que es la una está en el... En la vía, 2 están en la vía principal, ¿no es cierto? El Girón Pasaje. La otra tenemos aquí en el Banco de Fomento. La otra tenemos aquí en la... En la esquina de la iglesia. Claro, tenemos 4 cámaras donde que nosotros... ¿En Lentax, si no se mal, es la otra? Seguramente sí, en Lentax tenemos la otra, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que, bueno, esas abarcan una cierta área nomás, ¿no es cierto? Pero con el botón de seguridad que nosotros vamos a comenzar a capacitar justamente cuando comenzamos a formar las brigadas comunitarias y las comunidades barriales, que yo les hago un llamado a toda la ciudadanía, vamos a comenzar a participar.
es la única manera nosotros de comenzar a erradicar a las personas que verdaderamente vienen, cometen muchos males aquí en nuestro cantón. Cantón de paz, un pueblo de paz, una ciudad, todas las comunidades. ¿Qué es lo que pasa? Todas las personas de otros lugares dicen, vamos allí, no pasa nada, y hacemos todas nuestras fichorías, cometemos cualquier cosa, pero no. Nosotros vamos, nosotros estamos en pie y, por favor, lo que les pido a todas las personas, a todas las comunidades, no tengan miedo. No tenga ningún miedo en defender su propiedad. Ya, y esto, este tema, hemos desarrollado este diálogo en base a los robos que han existido en las comunidades, especialmente al sector ganadero. Pero también existe aquí en el centro cantonal otro tipo de delitos, robos a vehículos, robos en casas, ingeniero, también. Y que esto, como sabemos, las personas del centro cantonal somos un poco menos organizadas. El sector rural es de envidiar, si cabe el término, que ellos se reúnen y hacen fuerza. Aquí en el centro cantonal no somos organizados y a lo mejor esa es nuestra debilidad. Claro, qué bueno que dice que usted, ¿no es cierto?, en las comunidades son muy organizados. Uh-huh. A veces he estado yo en algunos operativos o pertenezco a la comunidad de Chorro, donde que hemos participado en algunas detenciones de algunas personas que han estado hecho algunas cosas que no son de su propiedad. Bueno, ellos han trabajado verdaderamente con la policía y no han cometido el error que algunas comunidades cometen de hacer justicia por sus propias manos, ¿no es cierto? Que eso verdaderamente les pido que no lo deben hacer, sino para eso está la policía, para eso están las autoridades y únicamente dar alerta y lo que usted nos dice. En todo sector, y no es solo aquí en Girón, eso pasa en todos los cantones, en todas las provincias, le puedo decir eso, en la comodidad. Y a veces el miedo, siempre hay un miedo, el miedo de denunciar. Como usted pudo ver, el día viernes, el día de que fueron juzgados ellos, no tenía ningún pecado en presentarme en todas las de la comunidad, que querían quemar al jefe político, querían quemarle a la comisaria, pero no hay ninguna razón de eso, porque nosotros verdaderamente fueron muy conscientes a todas las personas que estuvieron allí. Sí, ellos estuvieron muy, muy alterados y verdaderamente tienen toda la razón, porque les llevaron sus animales, ¿no es cierto? Igual se dieron cuenta que nosotros estamos trabajando y estamos nosotros en pie de marcha y junto con ellos nosotros vamos a trabajar y vamos a irnos olvidando de todas estas cosas. Y pedirles a todas estas personas que han estado acostumbrados a venir a visitarles a todas las comunidades, aprovechando que ellos están trabajando, aprovechando que salen al centro, tal vez un día que van a su iglesia a visitar a cualquier persona, y que ellos aprovechan para hacer de las suyas, ¿no es cierto? Por favor, les llamo la atención a todas las personas que estuvieron acostumbradas aquí, en cualquier sentido, que sea de animales, que estén ingresando en las casas, y especialmente con las drogas aquí, nosotros vamos a comenzar a limpiar Girón, señor periodista. Bueno, esperemos que sea así y que todos los objetivos, lo que se esté planificando por parte de las autoridades puedan dar el resultado que todos, ustedes como autoridades, nosotros como ciudadanía, se dé por el bien de todo nuestro pueblo. Gracias, ingeniero. ¿Algo más que acotar? Muchas gracias, señor periodista, y un llamado que le hago al señor alcalde. También tenemos que sumarnos, todos tenemos que sumarnos y hacer una sola fuerza para comenzar a combatir a todos estos delincuentes. Gracias al ingeniero Edgar Aguirre, jefe político del Cantón Girón. Hacemos un espacio publicitario e enseguida estamos de regreso. Minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo,
Responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios. Ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito. Ahorro programado. Créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La semana pasada, junto a la iglesia de Girón, fueron colocados el pasamano en lo que da a la calle peatonal, ahora Eugenio Espejo. Este pasamano, en una distancia aproximada de unos 70 metros, está construido en acero inoxidable. Hemos hecho estas imágenes. Para la próxima semana esperamos tenerles detalles sobre este trabajo, sobre esta obra que se ha ejecutado en días atrás y que de hecho está prestando ya su funcionalidad para las personas que por aquí transitan. Las celebraciones del Corpus Christi 2015 iniciaron con la víspera el miércoles 3 de junio. Luego de la ceremonia religiosa desarrollada en Iglesia de Girón, en el atrio se desarrollaron actividades culturales con juegos pirotécnicos desde las primeras horas del jueves. Las celebraciones se cumplieron en el río El Chorro. Les tenemos un resumen de algunas de las actividades desarrolladas en torno al ámbito religioso. 2 de la mañana del 4 de junio, jueves de Corpus. La luna llena ilumina la ciudad, aunque poco, pero se nota movimiento a orillas del río Chorro. Personas que apegadas a su fe ingresan al lecho del río en pos de encontrar sanación a ciertas enfermedades, porque según cuenta la leyenda, en este río en el Corpus el Señor de Girón se bañó, y desde allí la tradición de acudir en la madrugada a bañarse. Lo hacen incluso con niños. Panorama igual se vive el domingo de la primera octava. El jueves en la iglesia de Girón se cumplió la ceremonia religiosa a las 11 de la mañana con un lleno total del templo. Varios sacerdotes concelebraron la homilía. Corpus Christi, en latín cuerpo de Cristo, o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini, cuerpo del Señor, es una fiesta de la iglesia católica destinada a celebrar la Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, dándole públicamente el culto de adoración que le es debido. La celebración principal se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés, es decir, el Corpus Christi se celebra 60 días después del domingo de resurrección. Específicamente, el Corpus Christi es del jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de la primavera del hemisferio norte. En algunos países esta fiesta ha sido trasladada al domingo siguiente para adaptarse al calendario laboral. Para las celebraciones del Corpus Christi que se extiende hasta el domingo de la segunda octava, se cuentan con priostes diferentes cada día. El domingo de la primera octava es otro de los días que atraen gran cantidad de visitantes. Comerciantes y devotos acudieron a Girón para, a más de visitar el templo del Señor de Girón, hacer turismo. Todos los días del Corpus inician a las 5 de la mañana con la música de banda, en caso de ser contratados. Luego, a las 8 de la mañana se da una ceremonia que no termina.
Continúa a las 11 horas con el trisagio de parte de la banda y a las 14 horas el trisagio con devotos. El trisagio son espacios de alabanzas al Santísimo. Finalmente, a las 16 horas se cumple el cerramen, que es la culminación de la ceremonia iniciada en la mañana y posterior procesión alrededor del parque. Las misas del jueves y domingo de Corpus concluyen con la procesión que recorre las calles del centro cantonal. Los alrededores del Centro Comercial Girón, Salón del Pueblo y Municipio durante varias de las festividades que se cumplen en el año muestran desorden por parte de vendedores ocasionales y ciertos conductores. A ello se suma una falta de organización o plan de contingencia de parte de las autoridades pertinentes. Estos casos se repiten cada vez que hay fiestas. Las festividades del Corpus Christi de Girón, al igual que otras conmemoraciones durante el año, tales como 27 de febrero, fiesta en honor al Señor de Girón o fiesta de toros, 26 de marzo entre las principales, atraen visitantes y comerciantes ocasionales, y con ello problemas en la ciudad por la afluencia de público. Suelen venir más vendedores de lo normal, y todos aspiran a un espacio, sin importar el criterio de la ciudadanía ni el ornato de la ciudad. Incluso aquellos vendedores que siendo informales están todos los domingos presentes quedan sin espacio. La proliferación de puestos causa molestia a los propios comerciantes. Lo que pasa es que mejor, yo traté también de colaborar a ubicar los puestos. Y como estar en controversias con los comerciantes nuevos, trata de acomodarles para que no se sientan incómodos. De los cuales, pues, para mí, mientras yo ya me quedo sin puesto, yo ya tengo que estarme andando de lado a lado. Eso es lo que quisiera, mejor que se organice de mejor manera, para que esto resulte bien para todos. Por la mañana siempre, como usted sabe, los comerciantes pues vienen a trabajar como todos estamos, y la verdad pues el espacio se nos ha hecho muy pequeño, aparte de la organización que tuvimos, se nos hizo un poco estrecho los espacios, pero gracias al señor comisario y las autoridades pertinentes hemos podido localizarles al resto de compañeros, ponerles en su sitio para que puedan todos trabajar. Se acostumbra en estas ocasiones, para organizar la ciudad, cerrar el acceso al centro cantonal, pero aparentemente sin ningún criterio técnico, que en lugar de ayudar a ordenar, caotizan la urbe. Vehículos ingresan en una calle y se encuentran con obstáculos en la esquina siguiente. Sin remedio deben regresar e invadir vía. A ello se suma el irrespeto de ciertos conductores. Vehículos mal estacionados y sin dejar paso para los transeúntes. Las molestias afectan a la transportación pública por el cierre repentino de calles. En realidad nos incomoda mucho esto. En la mañana cuando traté de ingresar acá, los señores policías habían puesto ya las vallas de seguridad. Bueno, ellos están cumpliendo con su trabajo. Nos manifestaron que nos iban a sancionar si es que ingresamos a la parada. Entonces lo que sería bueno es que en estas épocas coordine bien el municipio con la policía, tomando en consideración de que nosotros los taxistas somos parte de estas fiestas, porque movilizamos a la gente de las comunidades que vengan acá y ellos quieren quedarse lo más cerca posible del centro. Eso es un problema que se acarrea incluso en la fiesta de toros, que no sé si la señora comisaria tiene que coordinar esto, porque ellos simplifican bloqueando acá arriba en la calle 3 de noviembre la prohibición de ingresar aquí en la García Moreno para que pasen al parque. Y lo que deben hacer es simplemente impedir que ningún carro se parquee acá y dejar el acceso libre para los taxis y camionetas que cumplimos con este servicio, porque las personas mayores que vienen de las comunidades a esta fiesta quieren quedarse aquí en el parque lo más cerca posible y nos perjudican a nosotros al dejarles allá, porque ya no les sirve a ellos. Los espacios públicos en los alrededores del Centro Comercial Girón son ocupados por vendedores. El ingreso por la calle Juan Vintimilla al mercado también estuvo lleno de puestos de achiras y camotes. El comisario nacional está consciente de esta situación. Ese es un gran problema que tenemos hoy aquí a nivel de cantón, que se ha dado desde muchos años atrás, desde que yo tengo uso de razón, la ocupación de parques, postales, veredas, calles, en la fiesta de Corpus, y eso que hoy ha mermado muchísima gente que nos visita en estas fiestas. Sin embargo, el abuso de esos vendedores es que llegan a la madrugada,
y se colocan donde ellos quieren. Como hacen mayoría, prácticamente empiezan a colocarse, y a la policía el día de hoy, no conozco el nombre del señor policía que le pide de favor que me acompañara el día de hoy. Lo dijo únicamente al señor, también tengo mi trabajo y tiene que llamarme al 911 nada más y se retiró él inmediatamente. ¿Falta coordinación? Sí, falta coordinación. Yo creo que si se elaborara un plan de contingencia hoy con el debido tiempo y involucrándonos todas las autoridades, porque ese trabajo no es solo del municipio, es un trabajo conjunto. Si queremos un cambio en Girón, no pienso que debe ser solo de un grupo que se formó ahora, de un grupo de apoyo ciudadano y el comisario que está al frente, sino tiene que ser un trabajo de toda la ciudadanía, inclusive la cooperación de la ciudadanía. Si un agente, por decir un ejemplo, se acerca y le pide favor que no puede estar ubicado en ese lugar, pienso que el dueño de ese inmueble debería también colaborar, y más bien a veces de los casos salen a defensa de estos vendedores ambulantes que lo que hacen es poner el desorden y crear el caos en Cantón Girón. ¿Hay alguna ordenanza al respecto, Jorge? Sí, tenemos la ordenanza, se está trabajando, inclusive para el 15 tenemos que presentar un nuevo proyecto de ordenanza para ir mejorando esto. Siempre hay que, si es posible, desobedecer. Eso no quisiera que suceda. Hay que desobedecer las órdenes para ubicarse bien. Y si se obedece, ya así me quedo sin nada. Se esperando eso, pues, ojalá que haya una comprensión mutua entre todos mismos para poder ubicarnos de mejor manera. Autoridad, comerciantes y transportistas han expresado su necesidad de reglamentar y organizarse. Lastimosamente creo que es un error de mi parte, y no solo de mí, sino de todas las autoridades que estamos aquí al frente de las instituciones, por decirle aquí la Policía Nacional, el hospital, los bomberos, la Comisaría Nacional, inclusive, que debíamos formar o crear un plan de contingencia para ese tipo de evento, ya que el día de hoy también tuvimos un pequeño inconveniente con la Policía Nacional, de que no hubo una debida coordinación. Mientras uno tapaba una calle, los otros también tapaban otra calle y se formó un caos por la mañana. Sin embargo, poco a poco se ha ido solucionando, pero yo creo que a futuro pienso que debemos primerito elaborar un plan de contingencia. Estamos en eso, esos procesos serían, pues, que lo digo, cada año que las fiestas se avecinan, con tiempo coordinar con las autoridades y la gente pertinente para poder darles mejor amplitud, mejor comodidad, y realmente, pues, siempre que vengan a Girón se vean contentos, vayan alegres con la atención de los comerciantes y con la gente que vive aquí. Tal vez se ha conversado de otras cosas, de paradas, pero para las fiestas no ha habido ninguna comunicación, porque el señor gerente ha sido una sorpresa para nosotros cuando llegamos, bloqueada tal vía o bloqueada acá. Entonces es una incomodidad total para nosotros. La farmacia de turno le corresponde a Farmacia Sebastián, ubicada en la calle 3 de noviembre 583, entre Eloy Alfaro y García Moreno. El número telefónico es el 2275-453. Y atención, ya se viene Girón 360 grados. Espérelo el 25 de junio. Auspicia Girón TV, Chabelo TV, achiras.net.es y el Comité Achiras de Corazón de Nueva York. Cuatro agentes de apoyo ciudadano están ya operativos en nuestra ciudad. Desde la semana pasada ellos están a órdenes del comisario municipal. En la siguiente nota les presentamos cuáles son sus funciones y también vamos a conocerlos a cada uno de ellos. Ellos están conformados por cuatro jóvenes de aquí del cantón. Están denominados como grupos de apoyo ciudadano, los mismos que tienen las funciones de apoyar al control del ordenamiento aquí en el cantón Girón, que se cumplan las ordenanzas de alguna manera, apoyar y brindar todo el servicio que corresponde de seguridad a socorrer en el cantón Girón a personas, niños, ancianos. Desde el 25 de mayo, previo a una precalificación que se hizo en un grupo de 10 personas, ellos asistieron a unos seminarios de capacitación, tanto de formación como de preparación intelectual y preparación física en relaciones humanas, derechos humanos. En esta semana, es la primera semana que prácticamente estamos empezando los controles, y además que controlar, estamos socializando con todas las personas, con los vendedores ambulantes, con las personas que tienen comercio. ¿Para qué? Para irnos haciendo conocer que ellos están al servicio del pueblo. En verdad, lo que persigue la municipalidad es que ver un pueblo, queremos un pueblo cambiado, un pueblo limpio, un pueblo ordenado, y así dar un mejor servicio a toda la colectividad. Ellos van a cumplir un horario de domingo a domingo, pero en horarios rotativos. Únicamente nos falta sacar un permiso
de Ministerio de Relaciones Laborales para que puedan elaborar inclusive en turnos rotativos por la noche. Son cuatro jóvenes que están a la disposición de la ciudadanía para poder llevar este tipo de acción y control. Porque también tenemos un guardián que pasa en el parque, también creo que también tiene que tomar algún tipo de acción para que pueda elaborar también ese horario y coordinar las acciones. El campo de acción está involucrado en todo lo que es prácticamente los vendedores ambulantes, dejar que las calles y las veredas estén expeditas para el tráfico de los transeúntes, peatones, y de igual manera, de alguna manera, coordinar con la Policía Nacional también para que colaboren también en el aspecto de las calles también, que se mantengan limpias. Además de eso, también ellos serán los encargados de apoyar, a vigilar y a controlar lo que es las construcciones, las personas que tienen la mala costumbre de botar desechos a la calle, escombros a la calle. Entonces pienso que se están preparando en eso y estamos aquí justamente con ellos trabajando y poco a poco vamos a ir avanzando en este proyecto. Nosotros somos un equipo de trabajo capacitado, organizado y respetuoso que va a trabajar conjuntamente aquí para servir al pueblo con honestidad, con respeto y con todo lo que ustedes se merecen, ¿sabe? Mi pueblo de Girón. Ha sido un poquito arduo el trabajo que hemos tenido que hacer. Hemos recorrido varios lugares, calles, lugares públicos del Cantón Girón, conversando con la ciudadanía, más que un diálogo con la ciudadanía, conversando, pidiéndoles de que la colaboración nos ayude a que las ordenanzas pues se puedan cumplir. Varias personas tenemos buena acogida y sí nos colaboran, pero de la misma manera, sí mismo hay personas que sí son un poquito duras y de pronto nos tratan hasta un poco mal, pero nosotros con la educación, o sea, siempre tenemos la de ganar. En todo lugar yo creo que hay personas que en realidad nos colaboran, son unos ciudadanos respetables. Entonces también de la misma manera hay personas que no colaboran, que simplemente con gritar, tratarnos mal, piensan que vamos a dejar que sigan haciendo lo mismo que era antes, que siempre había desorden en las aceras, sacaban sus productos y el peatón tenía que utilizar la calle para pasar. Entonces esa es nuestra función. Atención, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón informa a la ciudadanía del Cantón Girón que tiene la oportunidad de beneficiarse de la condonación, es decir, eliminación de multas, recargas e intereses por tributos que se adeudan a la institución municipal desde enero de 1997 a marzo de 2015 por los siguientes rubros: servicio de agua potable y alcantarillado, por predios urbanos y rurales, por impuesto al mercado, por patente, por contribución especial de mejoras. Benefíciese de esta única oportunidad. Póngase al día en sus obligaciones y ahorre el 100% del 8 de junio al 27 de junio de 2015 y del 50% si es que el pago le hace usted del 28 de julio al 7 de septiembre. Se eliminarán los intereses, multas y recargos siempre que el beneficiario realice la cancelación de la totalidad del monto pendiente de pago. En tal virtud, invitamos a la ciudadanía que se acerquen a las ventanillas de recaudación a cumplir con sus obligaciones tributarias acogiéndose a los beneficios establecidos. El horario es de lunes a viernes de 8 horas a 12 horas y de 13 horas a 16 horas con 40. Es una ley motivada, es decir, el interesado debe remitir un oficio que se acoge a esta ley y su respectiva ordenanza. Esta ha sido aprobada ya en segundo debate. Reiteramos, a la ciudadanía del Cantón Girón que tiene la oportunidad de beneficiarse de la condonación de multas, recargos e intereses por tributos que se adeudan a la institución municipal desde el mes de enero de 1997 hasta marzo del 2015. Les recordamos a nuestros usuarios que las personas que adeuden de 2 meses a más, a partir del 10 de junio nos veremos en la obligación de suspender el servicio. Por favor, les pedimos de la manera más comedida ponerse al día en los pagos para evitar este tipo de inconvenientes. Con esto, amigas, amigos televidentes, vamos a concluir con nuestro espacio informativo.
correspondiente a hoy, lunes 8 de junio. Agradecemos la sintonía. Les recordamos que llegamos a todo el mundo gracias a Cesacel y también que este espacio es retransmitido los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. En el horario que no estamos retransmitiendo, les acompañamos con la mejor música a través de Girón TV. Gracias, Eloy, amigos televidentes, por acompañarnos esta noche. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes los hechos noticiosos acontecidos en la semana. Con nosotros hasta la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias a todos y recuerden, vayan a disfrutar de los dulces de Corpus aquí en Girón. Buenas noches. Buenas.